Hello my friends, we are here at Alum Cave Trailhead in Great Smoky Mountains National Park. From the Sugarlands Visitor Center near Gallimber, the Alum Cave Trailhead is about 9 miles and less than 20 minutes drive. This is one of the most popular trails in the park. It is about 11 miles round trip with an elevation gain of a little bit more than 1300 feet. In my opinion, this is the best hike in the Smokies. In today's adventure, we are going from Mount LeConte and Myrtle Point, so the hike will be a real challenge. Let's do it together! Hola mis amigos, estamos en Great Smoky Mountains National Park, y en nuestra aventura de hoy vamos a por la cima de Mount LeConte y Myrtle Point. Es un poco más de 11 millas ida y vuelta con una elevación de 3061 pies. En mi opinión, es el mejor hike en las Smoky Mountains. ¡Vamos! Primer punto importante aquí en este sendero de Alum Cave. Se trata de Arch Rock. Morning. This is Arch Rock. Una vez que dejamos Arch Rock atrás, tenemos estos cables que nos van a ayudar a pasar esta parte del sendero que es un poco resbalosa, ya que la roca siempre está mojada. Nuestras próximas paradas van a ser Inspiration Point y Alum Cave. Once we passed Arch Rock, we have less than a mile to get to the next interesting point, which is Alum Cave. Before Alum Cave, don't miss Inspiration Point. Now, the trail here is a little tougher because of the elevation and the wet rocks, so be careful.
estamos casi llegando, bueno, casi llegando todavía, pero estamos en camino a Alum Cave Bluff. Estamos a más de 4000 pies de altura y hasta ahora, después de 2 millas y media casi, el sendero es manejable. No es nada que uno diga, no puedo. Hasta ahora. Aquí supuestamente va a haber una vista bonita, pero tenemos niebla. Casi llegamos a Inspiration Point. Y presiento que las vistas van a estar espectaculares. Pues sí, estamos en Inspiration Point. This is Inspiration Point. Próximo destino, Alum Cave. Next stop, Alum Cave. Alright guys, this is Alum Cave. Estamos en Alum Cave. Thank you.
Mount Leconc 2.7. Ahora es que empieza la fiesta, de verdad. 2.7 miles to Mount Leconc. Now the difficult part begins. Here we go. El sendero casi todo el tiempo está fangoso, pero mira, ahora estamos en silencio y no hay nadie. Vacío. Una caída aquí es fatal, pero fatal. Esa que se ve ahí es Chimney Tops. Y mira dónde estoy yo. Chimney Tops se ve bajito. Seguimos para Cliff Tops. Next stop, Cliff Tops. Estamos a 0.1 milla de Leconc Lodge. Y estamos a 4.9 millas. Que no sé bien. 4.9 millas de Newfoundland. Casi nada. Thank you.
LeConte Lodge. Tú puedes rentar esta cabina y quedarte bien. Todo está close. $6,593. Uf. High top. Bueno, nosotros vamos ahora para Cliff Top. Okay, guys. We are going to Cliff Tops. Let's go. Ahora sí llegamos a Cliff Tops. Cliff Tops. All right, guys, we made it. This is Cliff Tops. It is so beautiful. Ese que se ve ahí, que está en la puntita negra, ese Chimney Tops. Y allá a lo lejos, muy difícil que se vea, pero está Climbstone. Ahí está Climbstone. Y aquí está Chimney Tops. Y el paisaje es brutalmente bello. Pero brutalmente bello. Chimney Tops se ve clarito. Ese que está ahí. Y Climbstone está lejos, pero acá hay un tic ahí. Mira Climbstone, ¿no? Para que tengan una idea de cómo es el trail cuando vamos caminando hacia Cliff Top. Todo el tiempo así, con agua, piedras. Esto es en camino a Cliff Top. Esto es tiempo así. Alright, guys, now we are going for Middle Point, which is the end of the hike. Ok, mis amigos, ahora vamos hasta el final del hike, que es Middle Point. Thank you.
6500 y pico de pies. Se dice fácil, pero es una buena caminata. Tremendo hike. La cima del Mount LeConte está a pocos pasos de este punto. Sin embargo, está entre los árboles, así que no hay ninguna vista. No nos detendremos hasta llegar a Myrtle Point. Finalmente he llegado. Myrtle Point. Okay, guys, the moment of truth. We made it, we made it. This is the end of the hike. Myrtle Point, 6,534 feet. And look at the views. Espero que hayan disfrutado estas imágenes del hike de Mount LeConte vía Alum Cave. Si es así, no olvides suscribirse al canal. De esta manera, juntos podemos alcanzar más personas. This is the end of the video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. This way together, we can reach more people. See you on the next adventure.